Y con eso arrancamos. ¿Es posible vivir sin identidad? Tal vez la identidad, digamos, históricamente se ha erigido como un propósito, como un faro al que llegar, como un punto final de realización de lo que somos, de una búsqueda eterna. Y tal vez haya que repensarla desde otra perspectiva, por lo menos como una propuesta distinta, que es pensarla al revés, que tal vez lo que hacemos en la vida es como desidentificarnos. Y le estoy robando básicamente el término a la filosofía de género, que como ustedes me habrán escuchado decir más de una vez, me parece hoy puntal o vanguardia en la posibilidad de repensar desde otra perspectiva, sobre todo la cuestión identitaria. Desidentificarse porque uno nace y en el nacimiento lo adscriben a una identidad. Lo invisten de una identidad. No solo nos estructuran en la necesidad de encontrar a lo largo de la vida esa supuesta identidad, o sea, que el sentido de la vida está en ese conocerse a sí mismo, como si ese conócete a ti mismo pudiera tener un resultado final, como que incluso genera esa sensación como de falta permanente, como ay, todavía no pude saber quién soy, entonces me falta algo. Me enamoré de alguien, pero no siento que alcancé el 100% de plenitud en el amor, entonces me falta algo. Estudié una carrera y me dedico a tal trabajo y me siento bien, pero siento que no estoy 100% realizado, entonces me falta algo. Como si la identidad fuese un lugar al que uno llegase y sintiera una plenitud definitiva. Y me parece que ese mito, esa ilusión de la, de la realización final, lo que hace básicamente es frustrarnos, ¿no? Porque eso supone que realmente se pudiese dar en los hechos un recorrido de ese tenor, pero que estaría de algún modo descalabrando esa idea mucho más contingente del devenir que somos. Digo, nadie puede llegar nunca a encontrar, saber quién es de modo definitivo, porque no hay nada definitivo. Y porque cualquier lugar al que uno llegue es un lugar que rápidamente también se va a mover. Me parece fundamental empezar a correrse de esos lugares fijos que actúan como fármacos, que actúan como anestesias, ¿no? Como grandes curitas que lo que intentan es, de algún modo, sosegar la angustia que nos provoca sabernos en permanente estado de mutación. El problema es la mutación, el cambio, el problema es que nacemos para morir, el problema es que siempre estamos siendo otros, el problema es que estamos cambiando todo el tiempo. Entonces la identidad se erige como una especie de sostén que lo que hace es tratar de que nos olvidemos de que somos ese río de Heráclito, ¿se acuerdan? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Ese río que está cambiando todo el tiempo, porque ahora yo ya no soy el mismo de hace dos minutos, porque acabo de decir dos minutos de pelotudeces. Con lo cual, ese dos minutos de pelotudeces, más uno de ahora, más y así hasta el infinito, se suman en lo que soy. O sea, no hay un Darío último, o estable, u objetivo, como no hay nada 100% objetivo. Estamos todo el tiempo haciendo malabares entre un aspecto que creemos que es estable y permanente y otro aspecto que está permanentemente mutando. El problema es quién hace esos malabares, ¿no? ¿Somos nosotros o estamos de algún modo así de nuevo, como arrojados a una especie de dispositivo que de algún modo nos excede y nos domina? Por eso digo, más que buscar la identidad, ¿no se trata, por lo contrario, de desidentificarse en esas adscripciones que venimos viviendo desde que nacimos, desde que nos invisten de una identidad de género? Este es varón, esta es mujer, nos invisten también de una identidad de clase, nos invisten de un nombre, o sea, permanentemente se nos colocan casillas que se supone que ordenan una realidad y nos ordenan a nosotros, pero al mismo tiempo que nos ordenan, nos encorsetan, como nos dijo aquí un oyente, nos esclavizan, nos dogmatizan. A mí me gusta más una identidad, digamos, abierta. Pero una identidad abierta es una identidad que tiene que pelearse contra la idea canónica de identidad. Entonces, me parece que se le puede dar una vuelta,
que cuando decimos que estamos buscando nuestra identidad, lo que estamos haciendo es sacarnos de encima las identidades en las que nos han, de algún modo, engarzado, ¿no? Aquellas identidades en las que terminamos sumidos, ¿sí? Terminamos inscriptos, porque hay mucho en la identidad también de la inscripción performativa, como dice Judith Butler, ¿no? Lo performativo, el lenguaje que define también quiénes somos. El lenguaje que define quiénes somos, porque nuestro cuerpo básicamente es escritura, está escrito permanentemente, intervenido por toda una serie de sentidos comunes, ¿sí? Y de los cuales el más importante es entender que una persona sin una identidad fija es una persona a la que le falta algo. Por eso, como también dice acá algún oyente, la confrontación permanente con la idea de otredad, ¿no? Digo, nada peor para el otro que la identidad. La identidad está siempre excluyendo lo otro. Lo está escupiendo, vomitando, colocando en el lugar de lo problemático, ¿no? Alguien con identidad es alguien que no duda, es alguien que nunca se ve contaminado por la otredad. Hay una asociación entre identidad y pureza que es bastante nociva, sobre todo con el lugar del otro. En ese sentido, Mariana nos ha investigado y ha recopilado bastantes audios, así para que nos metamos de lleno con identidades concretas, ¿no? Pero antes quiero leer más mensajes que me trajo María, porque empezó a estallar nuestro Twitter. Nos dice Alejandro Moyano: la identidad da sentido y es memoria activa, es el diálogo con el otro que nos estructura y al cual estructuramos. Excelente, Alejandro. Ani: ambas, porque se construye a partir de diferencias que incluyen a la vez que excluyen. Tal cual, ¿no? Porque siempre uno, cuando se identifica con algo, se diferencia de otra cosa. El tema es si uno cree que uno se identifica o a uno lo identifican. Yo estoy más trosco en esta, o sea, más extremo, ¿sí? Yo creo que en realidad ni siquiera uno, cuando cree que está eligiendo una identidad, está eligiendo, ¿no? Porque ya elegir supone un tipo de identidad que es creer que uno puede elegir. Y eso tiene que ver también con una inscripción previa. Nos dice el agua emergente: la identidad limita, el ser es infinito, contradictorio, contiene multitudes, como dice Daniel Molina. Mira, Dani Molina, que estuvo acá, sí, como cita, ¿no? Dani Molina de Walt Whitman, de Nietzsche, incluso, que hay que invitarlo a nuevo a Dani, ¿no? Estuvo hermoso ese diálogo. Gracias, Lau. Manuel nos dice: ambas, la identidad nos fija, nos da paz al precio de establecernos límites, sin embargo se podría pensar que la condición necesaria para la posibilidad del infinito es la existencia de límites. Obvio, ¿no? Sobre todo para la idea de infinito que nosotros tenemos. Pero bueno, el día que deconstruyamos la idea de límites que nosotros tenemos, vamos a tener otra versión de lo ilimitado, seguro, Manuel. Y por ahí no es con la cabeza, ¿no? Juan Manuel nos dice: ambas, la identidad esclaviza y da sentido. Saludos desde Montevideo. Grosso, Juan Manuel. Esclaviza en tanto construcción del Estado para totalizar o unificar una sociedad, y por otro lado es un elemento que tanto sentimental como emocionalmente genera sentido de pertenencia en una comunidad. Es cierto, a mí me gusta la comunidad de los que no tienen nada en común, ¿no? De los que no tenemos nada en común, la comunidad que no une, sino que diferencia, y que nos permite el contacto con la diferencia, porque yo le tengo miedo también a esas comunidades que en nombre de lo común desdiferencian, ¿no? Nos dice Cambacita, Oriana Flemita: la identidad es lo que nos da una causa de lucha colectiva en la vida, nos conecta con uno mismo y con los demás. Gracias, ¿no? Habría que hablar sobre la identidad de los nombres, de los nicks, ¿no? Que es tremendo en todos los casos. Nadia nos dice: ¿no te pasa que no entendés nada, pero seguís escuchando a Stan River? En Demasiado Humano, me encanta. Sí, Nadia, ni yo me entiendo cuando hablo, pero no sé, evidentemente estamos tan al pedo un lunes a esta hora que no hay nada mejor que escuchar las boludeces que decimos, pero la mejor. Nadia, me encanta tu nombre. Si vuelvo a nacer, voy a pedir que me llamen Nadia.
Juro, sí, me encanta ese nombre. Bueno, vamos a escuchar un primer audio, este que es de acá, titulado por Mariana Pibe Chorro, emitido el 10 de noviembre del 2017 en la Televisión Pública Argentina. Valdemar Cubillas, de La Cárcova, en José León Suárez, estuvo 9 años en la cárcel, estudió sociología y actualmente da clases en la universidad y dirige una biblioteca popular. Cuando uno cree que una persona tiene que encontrar una identidad y que la identidad es algo fijo, aparecen casos donde se muestra exactamente lo contrario, que cuando se cree que alguien no puede salirse de sí mismo, sin embargo, pega una mutación tal que no solo cambia un poco, sino que pasa a ser otro. Obviamente, todo lo que antes estaba está también presente, pero de otra manera. Viva la posibilidad de mutar, ¿no? Y no simplemente como una elección personal, sino de abrirse a la mutación general de las cosas, y más en este aspecto sociopolíticos e institucionales, donde se fijan identidades y conductas supuestamente imposibles de salir, como por ejemplo que alguien que entra en un penal o en una cárcel no pueda cambiar su vida. Lo escuchamos. No teníamos noción de los efectos, de lo que podría producir eso. Yo siempre digo, yo entré pibe chorro a la cárcel y salí docente. Y que no es por la cárcel. No le pasa a todos los presos que están en la cárcel. Es una cuestión donde empiezan a convivir otras instituciones más allá de la cárcel. En este caso, la Universidad Nacional de San Martín. Un proyecto educativo que me encontró a mí detenido ahí y en el cual yo fui parte como bibliotecario, como estudiante, después como docente, hoy como investigador en ciencias sociales. Qué compleja esa relación de la identidad con lo que uno supuestamente puede de sí mismo y con lo que pueden de uno, ¿no? De algún modo, esa sociedad a la que uno también puede inculpar de ser responsable de muchos de los destinos de personas que después no encuentran camino y caen indefectiblemente en formatos de delincuencia varios, es al mismo tiempo esa sociedad la que también puede proveer la posibilidad de un tipo de redención, ¿sí? Por ahí redención suena muy fuerte, pero de transformación, ¿no? Y entender que uno no puede solo, ¿no? Pero así como uno no puede solo, para mí es fundamental pelearse contra esa idea meritocrática del esfuerzo individual como único camino de valencia, ¿no? Como axiología superior, como que, digamos, todo lo puede uno, ¿no? O sea, es entender primero y principal que esa idea de uno, de puede y de todo, son ideas construidas. Y sobre todo la idea, no porque esté en contra del esfuerzo personal, tiene mucho valor el esfuerzo personal, no digo que no, pero digo, con el esfuerzo personal no se llega a lo que la sociedad después valora y juzga como resultado positivo. O sea, ahí hay una engaña pichanga, que nos hacen creer que el esfuerzo tiene valor de por sí. Pero esta sociedad no premia esfuerzo. Esta sociedad premia éxito. Entonces, al final, solo los exitosos, que son los premiados, son los que después muestran cuánto esfuerzo pusieron en llegar al resultado que llegaron. Ahora, nadie está premiando a aquel que se esforzó y no llegó. Con lo cual, ahí hay una macana, ¿no? Ahí hay una... Es como premiar con el diario del lunes, ¿no? Sabiendo quién es el que llegó. O sea, premiemos esfuerzo sin saber quién llega a qué lugar, entonces es otra cosa. Pero es como, yo en ese sentido te juro que prefiero pelearme, tener mucho más claro quién está del otro lado, en el sentido de, nada, yo premio éxito y me cago en todo. Entonces uno dice, bueno, me peleo contra otra concepción del mundo. Pero el problema es que el que está del otro lado no se la banca. Entonces no te dice soy exitista, sino que lo recubre de una especie de meritocracia por el esfuerzo, que en realidad es falsa, porque no hay uno que se haya esforzado, que no haya llegado, que sea premiado. Entonces me parece en ese sentido, y ni hablar, alguien que comienza su carrera con una situación original nefasta, que es estar en la cárcel por un delito. O sea, ¿qué posibilidad tiene? ¿No? Ninguna. La identidad es el trasfondo que permite, si uno se corre de ese lugar así más dogmático de la identidad, poder entrever las mutaciones que uno puede realizar. También hay un lugar de la identidad que se ha vuelto absolutamente discriminatorio, ¿no? Donde lo que genera la identidad es la
la ilusión de que en realidad los propios, los que compartimos identidad, tenemos un valor superior al resto. Esto pasa muchísimo en la historia de las culturas. Lo propio, lo familiar, lo pueblerino, ¿no? Lo nacional, lo religioso, las distintas formas en que uno considera que los que compartimos identidad tenemos un valor superior al resto. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo sé que el mundo fue para ese lado. A mí me calienta el extranjero. A mí me calienta el otro. A mí, digamos, me mueve, me calienta en el sentido de que me moviliza el otro. A mí el idéntico me aburre. A mí el idéntico no me trae nada nuevo, no me hace crecer. Es como hacerse la paja todo el tiempo con uno mismo. Y viste cuántas pajas te podés hacer en tu vida, cuánto tiempo podés estar ensimismado en tu propio cuerpo y en tu propia locura. Digo, abrirse un poco. Escuchemos, esto fue famoso en el año 2008. El presidente de Gimnasia de Jujuy, un club deportivo y de fútbol, Raúl Ulloa, increpó al árbitro Saúl Laverni, que había tildado de bolivianos a sus jugadores. O sea, Laverni, en un partido de fútbol, que es un técnico, un árbitro, a los jugadores parece que a los jugadores de Gimnasia de Jujuy, que son jujeños, no bolivianos, les dijo bolivianos. Entonces, el mandatario, o sea, el presidente, salió en televisión gritándole a Laverni en medio de un escándalo y escuchamos, me imagino que habrá defendido la diversidad interétnica de la población latinoamericana, ¿no? ¡No me trate de boliviano, señor Laverni! ¡Boliviano a mis jugadores, le dijo! ¡Boliviano! ¡Viva Jujuy! Ulloa, un segundito, un segundito para el mundo de primera. Sí, discúlpeme. ¿Qué pasó? Nos trató de bolivianos. Por eso, lo noto nervioso. ¿Cuándo? ¿Usted me conoce a mí? Sí, claro que no. ¡Nunca! ¿Y usted por eso se sacó? Lógico, ¿cómo quiere que me saque? A mí el árbitro me va a tratar bien acá. ¿Por qué este cepe? Hace 20 años lo trabajo. ¿Y sus jugadores le dijeron que lo trató de boliviano? ¡Sí, señor! Bueno, me da vergüenza. Le pido perdón 10 años después a todo el pueblo boliviano. Digo, en nombre de no sé por qué, porque no me une nada a alguien que pueda tener esta lectura de las cosas, salvo el que los dos tenemos nacionalidad argentina. De pedo la tenemos, porque absolutamente casual, no hay nada que uno haga para eso. ¿No? Todo lo que dijo es un horror que lo que hace no es más que sumar horrores, ¿no? Nos trató de bolivianos y por eso se sacó, le pregunto al periodista, lógico, ¿cómo quiere que no me saque? Este césped lo trabajo hace 20 años, ¿qué quiere decir? Que ser boliviano es ser ladrón, ¿no? O sea, el césped lo trabajo. Ahora, evidentemente ahí, ¿no? Hay construido algo fuerte, porque por otro lado, la animadversión para con el otro, en este caso el boliviano, por parte de alguien de Jujuy, es de alguien que vive en la frontera con Bolivia. O sea, no es que se sacó, ay, me dijo boliviano, o no sé, un cordobés. Probablemente también entra en juego algo que se estudia mucho en relación a la identidad, que tiene que ver con lo que se llama efectos de vecindad, que es donde más se potencian las diferencias, y además la carga de discriminación histórica que hay allí, porque también el jujeño debe sentir, por lo menos trato de interpretar la cabeza del señor Ulloa, debe sentir una historia de que él considera de discriminación, que es haber llamado históricamente a los jujeños bolivianos. Digo, para, no sé, exculparlo un poco, estoy siendo muy bueno, pero como diciendo, bueno, a mí siempre me confundieron, che, yo soy jujeño, ¿por qué me tratan de boliviano? Pero digo, eso como mínimo lo que te tiene que generar es hacer causa común con el boliviano, promoviendo ambos una crítica a las identidades nacionales. Digo, ¿quién a esta altura de la vida puede estar a favor de una identidad nacional cerrada? No digo no entender qué nos identifica en términos nacionales, pero sí digo, toda nación es una comunidad imaginada, como dijo Benedict Anderson, ¿no? Es un constructo artificial.
que aparte se llama nación para aferrarse a esa metáfora perversa que es la del nacimiento, porque nación viene de nacer, y todos queremos creer que el Señor huyó a nosotros, todos nacemos de un mismo tronco común que nos genera hermandad, ¿no? Y el boliviano no. Cuando la mitad del pueblo jujeño y la mitad del pueblo boliviano seguramente son descendientes de los mismos pueblos originarios que existían antes de que algún pelotudo, que de pelotudo no tuvo nada, haya puesto la traza y el alambrado para sustanciar la diferencia entre Argentina y Bolivia. Bueno, Tevez. Mariana, estuviste full, ¿eh? Un popurrí, pasaste por todos lados. Publicado el 21 de agosto del 2015... el señor Alejandro Fantino entrevistó a Carlos Tevez en un programa que se llama Animales Sueltos, que se emite por América TV. Lo escuchamos. Pero el barrio me enseñó a caminar en la calle, ¿sí? Ser un tipo correcto en la calle. La humildad como actitud ante la vida. Mirá, Ale, yo me estoy juntando con mis amigos una o dos veces por semana y nos juntamos en el barrio. Y vos sabés que mis amigos no me dejan pagar nada. Creo que tres tienen trabajo. Entonces, ahí me doy cuenta de siempre fuimos así nosotros. Entonces, para eso no cambió nada y para mí tampoco. Hay como un valor, ¿no? Ahí, al revés de todo lo que veníamos diciendo, hay como un valor en esto de, bueno, yo no cambié. Mantengo de algún modo cierta sacralidad en el origen. Soy el mismo del barrio, soy el mismo que me juntaba con mis amigos, ¿no? Esta cosa de mis amigos no me dejaron pagar nada porque saben que yo ahora tengo plata y sin embargo no están conmigo porque soy Tevez millonario, sino porque soy el mismo de siempre. Pero más allá de esta anécdota, la cuestión de ser de la mismidad, de ser el que no cambia. Yo vuelvo a la metáfora del río. Yo creo que nos tiene que enseñar, por algo Heráclito es Heráclito, digamos, y me parece fundamental ver esa hermosa metáfora del río. ¿Cómo la resuelve Heráclito? Cuando Heráclito dice, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, y se termina preguntando, ¿pero entonces el río es el mismo? ¿O es otro? Porque las aguas siempre cambian. ¿Las aguas son otras? ¿Siempre otras? ¿Y entonces siempre que vuelvo a bañarme es otra agua? ¿O el río es el mismo y no importa qué agua de mierda pase antes o después, yo siempre termino metiéndome en el mismo río? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Con cuál de las dos posiciones nos quedamos? ¿El río es el mismo o es otro? Yo les doy la respuesta posible, una más. Digo, ¿el río es el mismo o es el otro? Respuesta, es el mismo y el otro. Lo que pasa es que esa respuesta nos rompe las pelotas, porque uno quiere tomar partido. Balotage, 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 siempre. Y en realidad, no es uno o el otro, ¿sí? Son ambos, y ambos en sus diferencias. No es que son lo mismo, como decían en una época. No es lo mismo en el balotage uno o el otro, no, bueno, chiste malo. Pero digo, son ambos. Quiere decir que el río es el mismo, pero también es otro. Digo, a ver, hay algo de lo que dice Tevez que está bueno, que es aferrarse a lo que uno siempre fue, porque uno de algún modo es hijo y proviene permanentemente de una transmisión de la que uno se siente parte. Y lo que hace uno con esa transmisión es reactualizarla. Entonces, yo soy Darío, yo qué sé. Me pasó en el buquebús, cuando volvía de Montevideo, que me encontré con un chico que tiene 50 años, obvio, como yo, digamos que voy camino a los 50, y me paró, que vive en Uruguay hace mucho, y me dijo, Darío. Y lo miré, le dije, no lo reconocí yo, me dijo, soy, era un compañero mío de la primaria, que aparte no tenía idea en qué andaba, yo me dijo, ¿en qué andás, de qué laburás? No tenía idea, ¿no? Y me lo crucé, y me dijo, estás igual. Increíble, increíble, porque no, o sea, tengo, mi cara es Vietnam del norte en el año 69, en pleno tiroteo, pero bueno, este buen muchacho me vio igual. Ahora, lo lindo es que hay algo ahí, ¿no? Y yo me sentí como contento, tipo, soy el mismo, pero al mismo tiempo no, ¿no? Digamos, por ahí es una buena salida esto de pensar la contradicción o el contraste como parte de lo que somos. Un tema muy interesante donde se mete la identidad, me parece fundamental, es la identidad de género.
Escuchamos este informe periodístico, Ni hombre ni mujer, así se llamaba, las historias de los nuevos géneros, Telefe Noticias. ¿Cómo se define la identidad de género? El género básicamente es el conjunto de características, sea vivencias, sea cómo te vestís, sea cómo te presentás, que están relacionados a dos moldes, la masculinidad y la femineidad, que eso es lo tradicional. Si yo todos los días me pinto las uñas, es porque soy una mujer. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? con esta repetición de actos? Si son actos que son naturalizados y lo hacemos como, entre comillas, digamos, por inercia, ¿y qué pasa cuando uno los cuestiona, ¿no? Yo creo que la identidad de género se construye y se desconstruye en todo momento, y principalmente cuando uno tiene el poder de decisión, de decidir cómo construir la identidad. Es evidente que en el género es donde más hoy se está poniendo el acento en la necesidad de una década hoy en la filosofía del género, hasta qué punto la identidad sexual es una identidad que parecería ser algo propio, natural, y vamos entendiendo hasta qué punto es una identidad construida. Pero no solo la identidad de género es algo construido, sino también la misma identidad sexual supuestamente biológica. Yo creo que el gran camino que está generando la filosofía de género no es solo la desidentificación con el género, sino una supuesta plataforma biológica de la que provenimos. O sea, la genitalidad no define nada, no define una mierda en términos de identidad. La identidad no tiene, pero nada que ver con una supuesta proveniencia metafísica innata puesta en un cuerpo. La identidad evidentemente es una búsqueda, ¿sí? Es una necesidad de descubrimiento con elementos propios de la conciencia, pero también de la inconsciencia, pero sobre todo en una pelea con una identificación previa de la que uno busca salirse. Ser libre para mí no es encontrar una zona de libertad, es escaparle a todas las cárceles de las que uno proviene desde que se da cuenta que no hace otra cosa que salir de esas prisiones, ¿no? Yo lo veo más como un escape que como un encuentro. Hablando de lugares donde hay un conflicto de identidad fundamental, uno claramente es el peronismo, ¿no? Escuchamos en ese sentido a Daddy Brieva hablando con Eduardo Aliberti sobre el ser peronista. El karma que tienen estos tipos por buscar durante toda la historia de la humanidad lugares exclusivos para que después lleguemos los negros con un poquitito de plata y se la hagamos mierda. Nosotros lo que tendríamos que cambiar es nuestro ser. Que ellos crean que nosotros no nos lo merecemos está bien y es lógico. Que nosotros lo creamos es injusto. Nosotros tenemos que cambiar esta cosa de que nosotros no merecemos tener lo que tenemos, nosotros no tenemos que comer mierda porque somos peronistas. Nosotros tenemos que ir a la Tonina con la Ford F100, con los tuppers cargados de torta exquisita para darle gusto a ellos porque somos peronistas. Nosotros merecemos tener un Audi, tener un Rolex. Lo que pasa es que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros queremos que todos lo tengan y ellos quieren tenerlo solo. Qué quilombo que es el peronismo con la identidad, me encanta, porque aparte tiene todo, tiene como el aspecto así más dogmático, tipo soy peronista, todo el mundo, todo el mundo que es peronista y se autodefine peronista, se autoidentifica como la manifestación más genuina del peronismo. O sea, el peronista siempre está mostrándole a otro peronista su genuinidad, ¿no? Y además, al no peronista mostrándole su imposibilidad, ¿no? Porque es todos somos peronistas sin darnos cuenta, y además todos somos el peronista que yo creo, no, que yo sé que es el verdadero peronismo sin que tampoco se den cuenta. O sea, hay como una especie de verticalismo dogmático insoportable. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo son tantos los peronismos que es como un chiste, porque uno ve a todos los peronismos de izquierda, de derecha, de religiosos, laicos, autososteniéndose los verdaderos peronistas, que uno dice, me están cargando todos, ¿no? Digo, en el fondo, ninguno es el verdadero peronista, o sea que el verdadero peronismo no existe. Yo estoy cada vez más convencido que el peronismo es un significante, básicamente, y vacío, digamos. Es una palabra, digamos, que uno es una palabra que tiene claramente una historia. Las palabras no son vacías en relación a lo que refieren, pero no son vacías en relación a su historia.
Entonces, uno, en todo caso, se relaciona, se vincula con ese término y lo redimensiona, digamos. Yo me siento peronista, no me siento el único tipo, digamos, de peronismo que existe, pero lo identifico con un aspecto que otro por ahí no lo identifica. A mí el peronismo me identifica con lo popular, digo, me identifica con eso. Pero hay un 90% de características del peronismo que no me identifican con una mierda y que me pesan, digamos, porque estoy exactamente del otro lado. Y esa pelea interna también es importante, digo. Está bueno pensar un peronismo que vaya cada vez más soltando ese aspecto más dogmático, ¿no? Yo creo que nos la debemos sobre todo hoy y en función del futuro. Otro movimiento muy peronista también últimamente que tiene también ese conflicto interno es el cristianismo, ¿no? Así que escuchamos al amigo Francisco y a otros más acá discutiendo peronismo, lo que sea. Es mejor ser ateo que un católico hipócrita, eso fue lo que aseguró el Papa Francisco al criticar a algunos creyentes que calificó como personas que llevan una doble vida. El Papa Francisco criticó a los creyentes que no siguen los lineamientos de la Iglesia Católica. Escándalo es dire una cosa y farne un'altra. Es la doppia vita in tutto. El Papa pidió a los católicos que examinen su conciencia y los invitó a cambiar hoy mismo, además de ser consecuente entre lo que dicen y lo que hacen. Yo soy muy católico, yo vado siempre a mesa, ma appartengo a esta asociación y a un'altra. Ma la mia vita non è cristiana. Así fue el sermón del máximo representante de la Iglesia Católica en su residencia de Santa Marta. No es la primera vez que el Papa critica a los feligreses por lo que califica de doble moral. Yo creo que está bueno. A mí, desde que llegó Francisco, se armó un quilombito semántico en la Iglesia Católica que está buenísimo. Se lo celebramos. Pero me parece lo siguiente, me quedé con lo de peronismo y ahora escuchando al Cristo. Yo creo que hay palabras, ponele Cristo como Perón, ¿sí? Mirá qué comparación. Cristo y Perón son palabras que todavía perviven en términos significantes, o sea, como palabras. Para mí, Perón es un término que no tiene nada que ver con un señor llamado Juan Domingo Perón, que fue alguien clave en la historia de la Argentina en su momento, pero que hoy, digamos, pasaron 50 años de que murió. Y evidentemente el mundo es otro, hay ideas, enseñanzas que a mí me tocan, otras que no, y hay otras que no me tocan y no me tocan porque tienen nada, como no tiene nada que ver conmigo, un montón de ideas conmigo ni con el mundo en el que vivo, ideas de Marx, por ejemplo, que me parecen fundamentales para entender el mundo de hoy, pero que están planteadas para la revolución industrial del siglo XIX. Entonces, ¿con qué te quedas de Perón? ¿Con qué te quedas? Y miren a dónde me voy, de Cristo. Cristo, ¿qué referencia? Cristo, ni sabemos ni siquiera si existió. Perdón, ¿no? Para los que... Pero ni si existió en esos términos. Pero sin embargo el significante impacta, da significado. Ahora, al desustanciarlo de referencia y convertirlo en un mero concepto que da significado, me parece que ganamos mucho así. Aliviamos un poco sus dogmas y vemos de qué modo construye sentido. Ahora, lo peor que puede hacer, esto va en contra de la historia de la Iglesia igual, ¿no? Pero lo peor que puede hacer un cristiano es pensar que hay un único modo de ser cristiano, ¿no? Digo, el catolicismo y su eterna disputa con las otras lecturas de lo cristiano, a esta altura déjense joder. Digamos, no hay nada más rico para la diversidad ecuménica que las diferentes formas de ejercer un tipo de religiosidad, incluso comunitaria, ¿no? Pero bueno, parece como que la identidad es una especie de falo, ¿no? Porque tiene mucho la identidad de posesión, de ese falo, de ese cetro, ¿no? Perón tiene mucho de falo, ¿no? Cristo, ¿no? La cruz es medio fálica también. Digamos, está muy presente esa idea de un centro que ordena. Bueno, me fui a la mierda. Quiero escuchar este debate entre Rolando Hanglin y el amigo Felipe Piña. Con Felipe Piña nos vamos a Córdoba. 5 de diciembre en Quality. Preguntas de la historia y la filosofía. Y 8 de diciembre, después del programa
en vivo que hacemos con la Futurock. Yo me voy al Gran Rivadavia en Flores, que estoy ahí con Felipe haciendo Pregunta de la Historia de la Filosofía. Lo vi en vivo este programa, Mariana, que vos acá trajiste, conducido por Luis Novarecio, Martín Fierro de Oro de Radio de este año, llamado Debo Decir, donde se cruzó a un historiador, Felipe Piña, con un periodista llamado Rolando Hanglin, que escribe el libro de historia, ¿no? Y que tiene una postura muy especial sobre los mapuches. A ver, escuchamos. Los libros de la historia argentina, los mapuches no están. No están en Estanislao Ceballos, no los nombran, no están, no se habla de mapuches, habla de araucanos, chilenos. El hecho de que sean inmigrantes no les quita mérito, al contrario. Claro. Fueron colonizados por los araucanos. Los respeto, pero no tienen que reclamarnos ningún territorio. El reclamo de la tierra no. ¿Coincidís con esto, Felipe? No, para nada. No, primero porque en el momento que se produce la araucanización no existía ni Chile ni Argentina, digamos. Eso ocurre en el siglo XVI y además creo que si vamos a hablar de reclamo de tierras, habría que ver también qué legitimidad tiene Benetton, ¿no? Que es un extranjero sin duda, es una persona totalmente extranjera. Ahí no hay discusión que es extranjero de esas 900.000 hectáreas, ¿no? Sí, hay que ver, ¿no? Cómo las compró y qué elementos tenemos para decir que son de él, ¿no? El concepto de propiedad y de tierra comunal que tenían los araucanos de Chile, que después pasaron a Argentina, la cordillera no era un límite. Era parte de todo un sistema. Bueno, da para mucho. Da. Vamos a hacer un programa entero, ¿no? Pero qué fuerte una postura sobre algo aparte tan presente, ¿no? Miren si la historia no sirve para algo, ¿no? Los que protestan de para qué mierda sirve la historia, termina definiendo posiciones muy concretas sobre peleas contemporáneas, ¿sí? Pero Felipe ahí poniendo muy en evidencia, digamos, la existencia de pueblos originarios y de un tipo de identidad previa a lo que es la identidad nacional, que se la sostiene como una identidad fija. Bueno, tengo un montón más de audios, pero no llego. Quiero terminar con el de Tinder, que me encantó, un audio de 1:23, publicado el 22 de junio del 2017, la aplicación Tinder introduce en España su actualización inclusiva. ¡Wow! Tinder para todos y todas, podemos coger con todos y todas sin distinción de genitalidad, de gusto sexual y cosas por el estilo. Así que escuchamos esto, que es como la publicidad, ¿no? De Tinder, sí, al final el capitalismo termina siendo mucho más inclusivo que las ideologías inclusivistas. A ver, escuchamos, Lali. Me llamo Valeria, soy periodista, escritora y además soy mujer transexual. Soy Soraya, soy artista multidisciplinar y pansexual. Hola, me llamo Iván, soy electricista y soy homosexual. Soy Mapi, tengo 35 años, soy bisexual. Hola, soy Nina, soy cantante de reggaetón y soy heterosexual. Soy Jedet, soy escritor, youtuber, DJ, hago un poco de todo. Soy género fluido. Entiendo que la sociedad establece esto es para chico, esto es para chica, pero yo soy más listo que ellos. Voy a hacer lo que me dé la gana porque voy a morir, entonces es mínimo que hacer lo que me dé la gana, ¿no? No me gusta pensar que el mundo está dividido en solo dos géneros. Ya desde el colegio yo a mi madre decía que tenía novios y novias y cada amiguito que me hacía era mi novio y mi novia. No me limito a nada, me enamoro de las personas, de sus ambiciones, de su carisma, de sus sueños y de las cosas que tengamos en común. Los últimos años hemos avanzado bastante, de hecho la sociedad va siempre por delante de las leyes. ¿Qué te importa que haya gente diferente? Celébralo. Al final el género es tu personalidad. El futuro ideal, cero etiquetas, cero clasificaciones y más autenticidad. ¿El futuro sin género? 100% naturales, siempre. Y si existe la etiqueta, que no pasa nada, que exista la etiqueta, que no se demonice la etiqueta. Es muy guay que Tinder se abra la diversidad, que haya gente de todo tipo, menos mal. Es muy guay. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos, a vivir evidentemente lo que queda de la identidad o el escaparse de la identidad con absoluta libertad y amor por el otro. Nos vamos a la pausa escuchando no sé qué mierda. Tirre. Mirá vos. A ver, escuchando Tirre.